Hello, good evening. Hi, Marcelo. Quería ayudar, por supuesto. Good evening, teacher. How are you? ¿Qué I'm tal? doing great. What are you doing? Todo bien, gracias a Dios, teacher. What are you doing? Wait, what Are you doing? you doing? Okay. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Ah, ahorita ya, permítame que la cámara tengo aquí no, voy viniendo, casi, Oh my goodness. ya están, ya cenaron mis hijos y ahí está, tranquilo. Evening. Good Good evening, evening. Jessica. How are you? Very tired, teacher. Very tired. Yes, today a busy day and complicated It activities. was complicated. All right. Yes. My goodness. Well, What about? it looks like it was a fun day for you. No. No, No. always is fun because I like my job, and but sometimes I think that It's exhausted. Exhausted, huh? exhausted. Yes, Yes, I can I want imagine. to quisiera I would like to sleep. Oh my goodness. Jesus Christ. Man, same But here. Igual yo, sí. A veces uno, bueno, me tomé una siesta antes de la clase porque me sentía así como que, oh Buenísimo, my goodness. agotadísimo. Sí, agotadísimo, yes. Pero, Pero yes, we are here. Y Marcelo dice que está listo para lo que sea. Yes. no sé si lo veo con las pilas puestas, Yes, que va, ajá. Dice que está. está bien, Yeah. así que aprovechemos esas energías entonces. Yes, there we go. Sí, hoy le toca a él. Hoy le toca a él. Correcto. Sí. Está bien. Sí. Yes. Y Kelly, ¿qué dice? Kelly, how are you today? Hello, teacher. Placement. Okay. Good evening. How are you today? Thanks, Dr. teacher. Very good. Very good. Sí. Excellent. Well, I'm glad to hear that. How was work? ¿Cómo está? ¿Cómo me fue en el trabajo, verdad, teacher? Yes, how was work? ¿Cómo estuvo? Espérame, ¿cómo le puedo contestar en inglés? Ay, no lo sé. Pero tenemos poco trabajo. Oh, mire, Jessica tiene I bastante, need si quiere un a job. poquito se lo damos. I need a job, ¿verdad? It's very slow. Ay, it's very Está slow despacio. job. Sí. Está despacio. Sí, ha sido una semana súper tranquila para nuestro Okay. equipo. Está Así. bien. Excelente. Bueno, ya viene lo duro posiblemente, ¿verdad? Ahorita están con las, o sea, siete vacas gordas. No, diciembre para nosotros no es tanto. Más que todo es en febrero, hasta agosto. Ahorita nos mantenemos con pocas muestras. Por eso le digo que están gozando ahorita. Ah, bueno, en ese sentido, sí. Sí, están gozando. Y después van a venir las gatas, las vacas secas, donde van a decir, oh my goodness. No, ahorita estamos en las vacas secas, porque el trabajo es moderado. Las vacas gordas es cuando tenemos mucha producción, No, ¿verdad? ahí es malo, porque no, Ah. ahí hay que cuidar mucho las vacas. Es que al revés, es como la pandemia, como el COVID. Sí, le dicen, usted está positivo y usted no se alegra por estar positivo. No, en ese caso no. Ah, ok, en el caso de Pero casa. sí, no, pero sí nos alegramos por tener mucho trabajo. En el caso de las vacas gordas, porque ahorita usted está comiendo tranquila, está descansando y está todo, está feliz, está tranquilo, todo bien. Pero después, Es otro punto de vista. sí, otro, Sí, eso veo está bien. porque. Sí, porque para nosotros, como nos dice el jefe, es un poco preocupante porque si no tenemos muestras, es porque el cliente ahorita no necesita.
No necesita hacer un nuevo diseño, no necesita cambiar un estilo con otras operaciones, así, ¿verdad? Ok. En cambio, okay. O sea, en las plantas sí, el estar así tranquilamente, para ellos pues es relax, pero para nosotros es un poco angustiante. Oh, okay, do you think that December is going to change? Que en diciembre hay cambios. Va a cambiar esa situación, the situation that you're experiencing right now, de la situación que está ahorita viviendo, sí. ¿Usted cree que va a cambiar? Pues eso esperamos, con algunos nuevos clientes que están llegando, algunos okay. Nuevos diseños, nuevas opciones. Okay. Estamos trabajando ahí con ellos. Así que sí, esperamos en primero Dios que todo eso cambie. ¿Y qué es lo que va a hacer? What are you going to do then? ¿Qué es lo que va a hacer entonces? ¿Con referente a los nuevos clientes o en el trabajo? Sí, con cuando vengan todas esas muestras, va a tener que trabajar overtime. Ah, pues casi no nos dan ese tiempo, ¿verdad? Al menos que nos atrasemos, pero eso depende de los otros departamentos. Nosotros siempre nos atrasamos cuando las muestras llevan su proceso. Y okay. En los subprocesos, pues ellos también se tardan. SPS, bordado. Entonces nos atrasamos nosotros y nosotros tenemos que correr para poder terminar esa muestra a tiempo porque tenemos fecha para que le llegue al cliente. Okay. Ahí sí es un poco de presión para nosotros y casi siempre andamos corriendo. Ah, oh, okay. Very good. Okay. Entonces estamos prediciendo de que si hay algún trabajo ahí extra, nosotros vamos a estar bien ocupados. Así es. Ese es conforme el que trabaja. ¿Y qué es lo que va a hacer con su aguinaldo? What are you going to do con el aguinaldo? Todavía tengo bastantes aquí en la casa, ¿cómo le podría decir? Bueno, me falta construir el baño, repellar la casa, así que no, el aguinaldo no me va a alcanzar para nada, Tisha. No. Oh my goodness, yo pensé pero que se invierte aquí en la casa. Ok, so, remodeling, va a hacer remodelos en tu casa. Okay. ¿Sí? Okay, very good. Entonces ya sabemos que lo vamos a gastar. Y since Jessica, what are you going to do with your aguinaldo? Ya lo debo, teacher. Todos los proveedores están ya pendientes de la fecha. Oh my goodness. Sí, así que con matrículas y ya todo eso, yo realmente creo que tener un hijo es un privilegio, ¿verdad? Pero es como tener una alcancía que no tiene fondos, entonces, Dios mío, nunca termina de echarle y echarle y echarle, pero se llama inversión, así que lo que ya nuestros papás hicieron por nosotros, creo que hoy nosotros nos toca seguirlo con nuestros hijos, pero ahí sí. Contenta, destinado a la, primero Dios, ¿verdad? Si estamos bien al colegio, y bueno, primero Dios, me alegra que Kelly quiera invertir en su casa, uno ahí a veces va por poquito haciendo alguna mejora, en el caso mío, quizás es mi esposo en el que se encarga de las mejoras, ¿verdad? Pequeñas mejoras, y a veces yo soy así como que, eso no era la prioridad de hoy, sí, pero así me decís todos los meses, me dice, entonces mejor sí lo voy a hacer, así que es bueno, que, ahí vamos. Sí, es que por eso es que es bonito el matrimonio, vea, porque sí. Las prioridades para una persona no son las mismas prioridades de otra, o sea, su esposo ve las mejoras en la estructura de la casa, sí. O sea, ve lo que hay que reforzar, porque si no, más tarde es un problema. Exactamente, se va a caer de una vez, entonces él va sí, arreglando eso. Entonces, y usted dice, no, comida, comemos. ¿Sí? La casa, ¿para qué la vas a pintar si ya está pintada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué arreglaste la puerta si cerrabas? ¿Sí? Ahí nomás la podíamos así, ya cerrabas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O poníamos parece una broma, cortina. Pero es cierto, es. Poníamos es una cierto. Cortina, ¿sí? ¿Para qué retapizaste sí. Los muebles si estaban buenos y nos sentábamos y estaban rotitos, pero no, eso nos sentábamos. Con sí. Una sobrefunda está ya. Sí, si con solo hubieras puesto una cobija es todo, pero el esposo piensa diferente. ¿Ya? Sí, en este caso, en mi caso, él es el que piensa sí, en remodelación. Y también uno dice, mira, ¿y por qué
le compraste otros zapatos al cipote si solo un hoyito tenías y ese dinero lo necesitaba para pintar la casa? Mira, ¿no? O sea que siempre hay así, ¿ya? Sí, uno vela por una cosa y otro vela por otra, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces la idea o la intención ya está ahí, el aguinaldo no vamos a... No, no, ya está repartido. Ya está ahí, ok. Y Tamara, sí. ¿Qué nos dice? What are you going to do with your bonus, con tu aguinaldo? Oh, en inglés se dice bonus, 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 bonus. Good evening, teacher. Good evening, Tamara. No sé, todavía soy un poco indecisa, pero mi mami está que quiere que cambiemos el juego de comedor, así que yo creo que por ahí va a andar la cosa. Oh, ok, más como colonial o con más sillas, ya creció la familia. No, el comedor siempre ha sido de 8, entonces ella quiere que lo mantengamos así, de 8 personas, pero lo quiere cambiar. Oh, ok. Así que yo creo que por ahí, ella ya hizo sus peticiones, así que yo creo que por ahí va a ir enfocado el aguinaldo, teacher. Se oye bien, se oye como una buena idea. Entonces va a estar bien bonito esa cena de noche, va a estar para el 25 de diciembre, cuando lleguemos todos de la clase, díganle que ya vamos a tener, pero faltan más de sillas. Bueno, Marcelo, vamos a tener que llevar las sillas nosotros, porque solo 8 hay. Y solo para las señoritas van a ser las primeras que se sienten. Tamara, ya viene el Black Week también. No, y también, tal vez se nos hacen los sándwiches. Oh, no, Sandwich, yo creo que hoy ni la cámara quiere emprender, ¿no? Ya sabía yo. Hoy, hasta así se esconden, así, la mitad nomás. Ajá, Tiche, ¿cómo está? No. Eso quiere decir que va a ser medio sándwich, nada más. Solo la servilleta va a mandar, vaya, con quién está. ¡Ay, grosero! Y cuando les diga que de verdad organizaron una reunión, no van a poder ir. Van a decir, no, estoy muy ocupado. No, así es de que no, ahorita hablar bien bonito se escucha. Sí, ok, Tamara, ya sabemos dónde va a ir el aguinaldo, y este normal, ¿por dónde se va a ir ahí? Fíjese que estoy en un proyecto de terminar un apartamentito que tengo aquí, o sea, en mi casa, hacerlo, está a medias, entonces quiero terminarlo. Para rentarlo. Oh my goodness. Ok, qué bien, sí. Excelente. Entonces, creo que ahí se va a ir. Ahí se va a ir. Bueno, sí. Está bien, porque eso... Una inversión. Sí, una inversión, y va a ser algo para... La va a hacer sentirse satisfecha usted. So, esa es la intención, ¿verdad? Que salga, claro. Bueno, esperemos que salga. Y si no sale, pues... Por supuesto. La intención ahí estaba, ¿verdad? Ya, sí. Ya teníamos destinado eso, ya. Ok, ¿y usted, Marcelo? Marcelo, imagina tanto dinero que tiene que ni sabe qué hacer con tanto dinero. No, la verdad que igual, o sea, el pago de colegiatura creo que es lo primordial. Tengo dos hijos. Ok. Una que ahorita me va a sangrar porque va a cumplir económicamente, va a cumplir 15 años. No, sí, ya sabíamos. 15 años de ya la otra semana cumple 15 años. Oh, my goodness. Y gracias a Dios no pidió fiesta, solo pidió irnos a un rancho privado con toda la familia y unas amistades de ella. Okay. Pero, la verdad que solo es para colegiatura, y que a mí me gusta hacer como muchas reuniones familiares. Eso sí, con mi esposa nos gusta invitar así como a mi mamá, a la mamá de ella. Está bien, qué bonito, sí. Sí, o sea, creo que estas vísperas son las que donde tratamos la manera, mi esposa y yo, de acercar un poquito a la familia. Y sí, o sea, por ejemplo, los proyectos que, como bien lo dijo Jessica, en este caso, yo a mediado de año arreglé por lo menos el baño, que ya estaba, o sea, esta casa tiene 43 años. Entonces ya empieza a dar ciertos problemas. Sí. Entonces ya empecé a... Bueno, de hecho, el baño fue lo principal, y
compré un juego de muebles que Okay, ya no felicitaciones. teníamos. Sí, ya no teníamos, o sea, tenía yo un perro que un día hizo una travesura, entonces le dije, yo voy a esperar que mi hijo crezca un poquito más también y para que no lo haga pedazos, pero ya estuvo, Al así que, perro. sí, no, el perro, gracias O sea, oh, al no, perro. espérenme, yo le entendí que dijo, voy a esperar a que mi hijo crezca un poquito más para que lo haga pedazos. ¿Al perro o a No, no, quién? no, no. Oh, ok. No, Porque o sea, se comió el perro, me estaba, el voy a... perro arruinó los muebles, entonces luego dijo, voy a No, no, esperar cuando... para que mi hijo crezca un poquito más y lo haga pedazos. Lo haga pedazos. No, cuando, o sea, mi hijo estaba más pequeño, acuérdense que los niños se orinan en el sillón, etcétera. Sí, Pero este ajá. me ha salido bien educado, así que dijimos, bueno, vamos a hacer el cambio. Y hoy realmente para estos días, pues ya los proyectos, solo más que todo la colegiatura y es que estamos ahorrando para ya, cuando ella ya vaya a bachillerato, meterla a un buen colegio, o sea, por lo menos Okay. un colegio que sea más, un poquito más decente. Pero Sí, sí, eso es ajá. uno. Sí. Pero de ahí que nosotros, o sea, ahorita no. Solo eso, realmente, eso que nos Okay, gusta. buenos proyectos, excelente. Sí. Y nadie tiene la intención de viajes o algo, ¿verdad? Nadie. Lo que, pues, bueno, por ejemplo, en este caso, Hasta el nosotros, próximo año, primero Dios, dicha. Hasta porque. o sea, yo regularmente siempre viajo a Taco. Oh, O sea, okay. voy a Taco, o sea, porque me gusta el clima en esta época, por lo menos unos 3 días. Okay. No sé si lo vamos a hacer ahora, no hemos hablado de eso, pero es que por lo que le digo de mi hija ahorita, que no sabemos cuánto va a salir ese gasto. Ajá, sí. Y vamos a ver qué tal sale. Así que si sale, que yo ya le dije que el día que me vengan a pedir la mano de mi hija, yo voy a sacar un listado así de facturas y le voy a decir, va, págame esto y se la lleva. Va. Y ya no me la devuelvo. No, mentira, eso es broma. No, lo más. Sí, no. Esto vale la niña, va a decir, Esto pues sí, esto vale la niña y así todo primero de facturas. ahí Entonces, esto fue la inversión. Ajá. Bueno, está. tómela, Ya me imagino, ya imagino, se va a voltear a su esposa. ¿Y cuánto le pagaste a mi mamá vos por mí? Qué bárbaro, Marcelo, qué Sobró, bárbaro. Mira, Norma, Norma, así se va la esposa. ¿Y cuánto le pagaste a mi mamá vos por mí? ¿Sí? ¿Cuánto? Sí, Sí. ya No, va. pues, Ya lo ¿dónde? dijo, ya. No, pues Reveló sí, el secreto. cuando venga el novio le va a decir, aquí está esta factura, va. ¿Quiere casarse con él? Va, llévesela, pero me paga esta Llévese, factura. pero Ah, paga pues esto sí. antes de irse. Sí, No, no, pero sí. ahí sí estamos, que sí, como dice bien Jessica, es una inversión bastante grande. Hoy que está, mi hijo empezó a estudiar también, hemos sentido esa bajón económico, pero Sí. bueno, hay que educarlos, o sea, hay que educarlos bien para que, o sea, sean Sí. mujer y hombre de bien. Esa es la idea. Sí, más que todo Vale. hay que enseñarles el camino. Exactamente, exactamente. Y de la Teacher. mano de Dios, por supuesto. Sí. Sí. Teacher, Jessica. pero Jessica. una aclaración. Yo creo que cuando usted preguntaba, ¿nadie tiene planes de viajar? Yo creo que todos en la mente. ¿Quién No, no todos quiere tenemos plan. viajar? Todos Todos tenemos plan. quisiéramos viajar. Todos tenemos plan. ¿No? Sí, Intención, recuerda sí. que sí, Sí. cuando quebramos el cuchito, usted ve que no alcanza ese Sí, ahorro, no, así es que. que la economía está difícil. Sí, no Y porque las ganas no sobren. cabal. Y no, hablando también de educación, compartirles que estoy yo en trámite, no, en qué, en graduación. Mi hijo se gradúa el viernes. Oh, qué bueno. Y sí, ya bachillerato, entonces tengo. Ya anticipadamente tengo que pedir permiso porque voy a estar solo de oyente, porque el viernes es la misa a las 7 de la noche y el Okay. sábado a las 7 de la mañana es el acto de graduación. Oh my Así goodness. que también ahí se va a invertir parte del aguinaldo porque ya lo estamos invirtiendo Sí. adelantado. Entonces ahí se Sí. va a ir Sí, no, sí. bastante. No, aquí esto, por cualquier cosita piden dinero, entonces, sí, ese es el problema. Yo pensé que iba a decir por cualquier cosita, aquí estamos todos. Cualquier cosita y ahí usted Cualquier sabe. cosita, No. cuente con nosotros. Norma, Norma, un fondo. le Vamos a hacer un dije, fondo Norma, le navideño, dije, así sí, dijo. Así Marcelo está. sándwich.
Marcelo, es más, cuando se suena un billete de 100, es así. No, cuando Porque voy a ahí me limpia disparo mejor, dinero. dice. Así. Pero Ajá, yo sí, también pago pensé un que eso bono. iba a decir. No hagamos un fondo, vamos a hacer un fondo, o sea, Sí, por sí. Navidad. No O se sea, solo preocupe, por. Norma. Aquí, nomás usted diga la cantidad y no hay problema. Y usted, es, ¿Cuánto? falta. ¿Un millón? ¿2 millones? Sí, Ah, no falta de importa. confianza, sí. Una teletón. Una Sí. teletón. Sí, ok. Sí, la razón por la cual estábamos hablando de intenciones y de planes, de acciones y todo eso, predicciones, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron es parte de lo que vamos a ver hoy, o sea, del uso del be going to. ¿Sí? El be going to lo vimos el módulo pasado, pero lo vimos como una posibilidad, más posibilidad que el will, ¿sí? En este caso, vamos a ver be going to con tres diferentes formas, o sea, una que expresa una idea de algo que va a pasar. Por eso, I'm going to remodel my house, ¿sí? Esa es. Y la otra, algo planned. Por ejemplo, las cosas planeadas. Por eso les dije su aguinaldo. ¿En qué lo van a gastar? ¿Sí? Entonces quiere decir que ya está planeado eso. No es que I'm going to, va a salir de la nada, es una predicción, no, sino que ya está planeado de qué va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, la remodelación de la casa de Norma. Going to, y es. I'm going to remodel my house, o I'm going to fix my house, I'm going to. Son cosas planeadas, ¿sí? Y prediction sería como algo que va a suceder, posiblemente pase o no pase. Por ejemplo, I see black clouds, yes, it is going to rain, ¿sí? Veo así, unas nubes negras, y it will going to rain, ¿sí? Y entonces, esa es una predicción. Por ejemplo, usted ha dicho, I'm going to build a new room in my house if I get more than I am expecting, ¿sí? Esa sería una predicción. Voy a hacer un extra cuarto en mi casa si obtengo más de lo que tengo en mente, ¿sí? Esa sería una prediction. Pero las otras que me dijeron fueron intentions y a planned. Ya cosas planeadas. I'm going to. Y es, Marcelo dice, I'm going to, my family gathered together for December and we are going to, have a dinner. Yes. Entonces, esa es como algo planeado o algo en intención que tenía. ¿Ya? Kelly ya está planeado lo que va a hacer. O sea, ya el otro año que veamos, ya Kelly ya es totalmente diferente. Ya. Va a decir, mire, teacher, lo hice, yeah, very shit. Con luces ahí de colores y todo eso, bailando ahí en su casa. Mire, teacher, yeah. Sí. Esa, la intención o en lo planeado se vuelve realidad. Entonces, de esa forma, lo vamos a ver el be going que tenemos para hoy. Vamos a share la pantalla para poder explicarles. Eso de be going to, porque es lo que se ve, just a second. Okay. Ya pueden ver en pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es, how to use el be plus going to. Yeah, el be plus going to. Esa sería la pregunta. How to use be plus going to. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Pero en español, pero es lo que estuvimos discutiendo. Intenciones y planes y predicciones, ¿sí? Posiblemente. Entonces, el be going to. La estructura más o menos sería el be going to plus un infinitive. Aquí le pondría plus infinitive. Yeah. Pero ya lo vamos a ver que el infinitive le llamamos el main verb of the sentence. Por ejemplo, I am going to
talk about the future with my students. Sí, esto es lo que yo tenía en mente, sí. Entonces, I am going to talk about the future with my students. Yes. Entonces, eso ya era algo planeado que yo traía, ¿verdad? Empezamos a hablar, pero usted no sabía por qué yo estaba preguntando del aguinaldo, ¿sí? Entonces, hoy que ya le estoy diciendo, dice, oh, ok, ok, tiene sentido, ¿verdad? Ya tiene sentido porque ¿qué? No estaba hablando del aguinaldo. Yo pensé que no se iba a pedir una colaboración o algo para el pollo, ¿vale? Y si le decimos que ya lo gastamos todo, ya no va a pedir. Okay. Entonces, yeah, eso es la intención o el plan que yo tenía es de que ustedes pudieran expresar el uso del going to en español, sí. Pero en inglés es de esta forma como lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, si lo vamos a desarrollar como expresar una idea. Esto sería I'm going to talk. Es una idea que yo tenía, sí. No es una predicción, sino que era una idea que sucedió, surgió. I'm going to talk about the future with my students, ¿no? Yeah, so I can introduce, yeah, so I can introduce the going to, yes, the going to. Esta era una, lo que yo traía, una idea, ¿sí? Para poder yo hablar o introduce the going to, ¿sí? Y las otras también it also expresses por ejemplo intention and planned actions, ¿sí? Esto es, eso era lo que yo traía. O sea, era una, como una idea para hablar going to, y ahora ustedes lo expresaron como una intention and plan actions. Una intención que ustedes tenían y algo acción. Por ejemplo, dijo, que ver, Norma fue, ¿verdad? I am going to build an extra room in my house. Sí, esto fue lo que dijo Norma. I'm going to build an extra room in my house. Entonces, eso es algo planeado ya, sí. No es que algo salió de las mangas, no, dijo, el dinero que me voy a dar, yo lo voy a invertir en un extra room, ¿sí? In my house. Entonces, eso es como algo planeado, ¿sí? Y Marcelo también dijo algo de su niña, ¿verdad? I am going to celebrate my daughter's me cambié el keyboard aquí. Sorry for it. My daughter's, yeah, 15th birthday. Sí, birthday, yeah. Yeah, see, I'm going to celebrate my daughter's 15th birthday. Sí, entonces que eso es como una intención que él tiene o algo planeado, ¿sí? I am going to celebrate my daughter's 15th birthday. Y quiero ver, ¿quién más dijo una predicción? Tamara dijo, my mom wants to get a new fue a living no dining
Yes, dining set. ¿Sí? Set. So I will buy a new dining. Yes, dining. See, entonces my mom wants to get a new dining set, so I will buy a new dining. So I will, esta lo cambiamos por I am, porque como ya es una, ya es algo planeado, I am going to. Am going to buy a new dining. Yes. Sí, están viendo. Oh, entonces ya ven cómo se usa esto, o sea, para indicar una intención o algo planeado, yes, en el futuro, porque todavía no ha pasado, ¿verdad? Todavía no nos han dado el aguinaldo, pero ya sabemos que viene, ¿sí? Yeah. Entonces, es algo que, en el caso de que imagínese que usted tuviera una relación ahorita y está planeando casarse el 24 de diciembre. Kelly. Kelly, yes, ajá. Kelly, el niño Dios le va a traer un regalo, ¿sí? ¿Cómo lo quiere Kelly? No, ahí está la mamá, no, hay que decir eso, si no la va a agarrar del pelo la mamá. Es que ya se me iba a pagar la cómputa. Ah, ok. No, pero sí. Ah. Entonces, Kelly está, yes, si alguien quiere marry, entonces ya no es algo que va a pasar ni una predicción, sino que ya es algo planeado, ¿verdad? Por ejemplo, dice, podemos decir, Martha and I are going to get married in December. Yes. Yeah, por ejemplo, Martha, it's Martha and I, or and me, are going to get married on December 24th. Yes. Ah, sería bonito, ¿verdad? Martha and me are going to get married on December 24th. Entonces, eso ya es algo planeado, no es algo que salió de la nada, sí, es algo planeado. December 24th. Yeah. Yeah. Entonces, eso es como, ya es una. Un plan, no es algo que va a salir de la nada. Ok, entonces este es el uso de el be going to. Es el be más going to más el infinity. Yeah. Pero como hemos visto el present simple, lo hemos visto desde tres formas. Hemos visto afirmativo, interrogative, y el negativo, ¿verdad? Este también no es ninguna excepción. Necesitamos aprender las tres formas de ello porque nunca hablamos. Por ejemplo, para decir, no voy a celebrar los 15 años de mi hija, ¿sí? Mira, tenemos que, o sea, saber cómo decirles el not. Entonces vamos a ver la estructura, the structure de el going to. ¿Cuál es la estructura? Más o menos ya la vimos ahí, pero la vamos a ver. Esta tiene un subject. Si se fijan, tiene un subject más, tiene el qué, más el be. Yes. Going to. Ahora, más, esto es lo que le estaba diciendo, que tiene el main verb. El main verb. Más el complement. ¿Verdad? Si lo ven ahí. Main verb y el complement. Sí, lo pueden ver ahí. Plus complement. Entonces tenemos el subject, sería, por ejemplo, I. Yeah. Y el verb to be, el be sería este. Y el going to sería este. Luego tenemos el verb, main verb. Y tenemos aquí el complement. Sí. Este en el caso de que sea la affirmative. Ahora para la negative, solo le ponemos el not aquí, después del going to.
en medio del to y el main verb. En el caso de que I am not, le pondríamos aquí, en el caso de Marcelo, si dijera I am not going to celebrate my daughter's, daughters, aquí está mal escrito eso, y daughters, yeah, 15th birthday. Okay, aquí está mal escrito daughters, aquí es daughters, yeah. I am not going to celebrate my daughter's 15th birthday. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que tiene aquí la estructura? Solo tiene I am, y en medio del going to, le pusimos la palabra not, para hacerlo negativo. Solo eso le pusimos la palabra not. I am not going to celebrate my daughter's birthday. Y la otra que era la interrogative, ¿verdad? En la interrogative, ¿qué le ponemos? Le ponemos el am, el verbo, el subject, yes, am I, el going to, el main verb, celebrate, yes, y el complement, my daughter's 15th. Birthday. Y el question mark. Sí. Am I going to celebrate my? Yes. Sorry. Am I going to celebrate my daughter's 15th birthday? Sí. No estoy escribiendo la estructura, pero si quieren la podemos escribir. La estructura de estas dos, la negativa y la interrogativa. Si necesito ponerla, la pongo. Si no, si lo entienden así, perfecto. Si no, les pongo la estructura ahí. ¿Ya? Entiende con el ejemplo, teacher. Pero no, ok, muy bien. Good. Thank you, Jessica. Mm-hmm. Thank you. Ok, entonces, esto más que todo es como extra a lo que ya habíamos visto en el módulo 2, ¿verdad? Pero aparte de esto, como ya estamos en otro módulo, tenemos que aprender también que lo podemos decir en el pasado, ¿sí? Es en el pasado, lo podemos decir, por ejemplo, I am, lo puedo escribir como I was, yes, y lo demás igual, ¿sí? I was going to celebrate break my daughter's 15th birthday. Birthday. Yeah. I was going to celebrate my daughter's 15th birthday. Sí. Entonces, esto es como ya la intención que yo tenía, I am going to celebrate my daughter's 15th birthday, ya se vuelve un pasado, ¿sí? I was going to celebrate my daughter's 15th birthday, but I couldn't because, you know, I had a little bit problem with financial problem, ¿sí? Entonces, esto es ya cuando ya pasó los 15 años de su hija y no le pudo celebrar. Sí, entonces usted habla, Marcelo, y habla del pasado. I was going to, sí. I was going to celebrate it, but, you know, I couldn't make it. I couldn't do it. I was going to, sí. I was going to. Entonces se usa el verbo to be en pasado. Solo es el verbo to be en pasado. De ahí, lo demás sigue siendo el going to igual. Y el verbo... El main verb no está en pasado, sino que sigue siendo en presente. Sí.
Okay, y el verbo to be va de acuerdo al pronombre que esté usando, ¿sí? También tiene que ver eso, porque si usa el you, el we y el they, entonces vamos a usar you, yes, you, el we y el they. Ya no usamos el what, sino que usamos el am, sino que usamos el are, ¿verdad? ¿Y el pasado sería cuál? No le escuché, Marcelo. Sé que abrió, sé que dijo algo, pero no. No, ok. Jessica, tal vez. ¿Cuál sería el pasado, el verbo pasado aquí? Si yo uso el you, we, and they. El presente sería are. ¿Y el pasado? Where. Were. Yes, were. Sí. You were. Yeah. You were. Or we were. Or they were. They were going to play soccer. But it rained. Sí. Ok, esta es la intención que teníamos. We are going to play soccer. Yes. Se vio truncada porque llovió. Sí. Entonces ya no pasó. Yeah. La intención que estaba ahí ya no pasó. Entonces dice, we were going to play soccer, but it rained. Sí. Entonces no pasó. En el caso de si ponemos el she, el he o el it, usaríamos el is, ¿verdad? She is going to. Pero si es pasado, sería she was, yeah. She was going to. She was going to help me. She was going to help me. Yes. With my luggage, yes. She was going to help me with my luggage. Yeah, see that lady over there, she was going to help me with the luggage, but I don't know what happened, see? Me iba a ayudar con mi equipaje, pero no sé qué pasó, see? She was going to help. Or he was going Please. to, huh? I don't remember the why he eats. She or he? No, estamos diciendo que con estas tres, usted usa el is y el Was. was. Okay, thank you. Yes, It was, he was, or she was. O él usa el is. She is, he is, or it is. Ok, entonces, y para las preguntas, lo mismo, ¿verdad? Is she going to help you? Or was she going to help you? Por ejemplo, was she going to help you? Help you? Was she going to help you? Yeah. Were they going to play soccer? Esa sería en la question form, ¿verdad? Were they going to play soccer? Were they going to play soccer? ¿Iban a jugar? Yeah, la intención era que iban a jugar. Sí, pero ya no. Entonces, aparte de que tenemos las affirmative, tenemos la interrogative y tenemos la question, perdón, la interrogative y la negative, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes las tres formas, ya. Ya en el otro módulo vamos a aprender otras, aparte de ya la intention, la plan y la prediction. Negative, affirmative y interrogative, ya vamos a ver otro tipo de, posiblemente vamos a ver el futuro,
Yes. Con el will, usando el will. O alguna otra cosa más. A okay. Leer la mano. Sí, a leer la mano, sí. Con una pelotilla, sí, sí. Yeah. Ok. ¿Alguna pregunta del uso del going to? No. Acuérdense que eso es, estamos viendo intention y predictions. Yeah. En caso de que tengamos la oportunidad de nosotros de predecir algo, en el caso de esto, ¿verdad? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer la plataforma, a ver cómo nos va en la plataforma. ¿Ya pueden ver la plataforma? Sí. Ok, tenemos complete sentences using the form of be, going to, plus the verb in brackets. Sí, entonces el verb in brackets es esto. Bueno, ese paréntesis, yes, brackets son otros, pero so. Entonces con este verb en paréntesis, vamos a usarlo aquí. ¿Cómo escribiríamos esto? Usando el be going to. En presente, ¿verdad, teacher? Sí, en present, ajá. Present. Sí, no está en question. Ah, ok. Quiero ver si alguno está en question. No, ni una está en question. Yeah. Todas son facilitas. He's going to phone his friend. Yes, he's going to phone his friend, yes. He is going to phone his his friend. He's going to phone his friend. Yes. Okay. Y tenemos number two. We are going to play. We are going to play. A new computer game. We are yes. going. Uh-huh. Yes. To play game. A new computer game. A new computer game. Yes, okay. So that's it. We are going to play a new computer game. Yes. Okay, very good, excellent. Está fácil, ¿verdad? ¿Y la tercera? My sister is to watch, no, my sister is going to watch TV. Yes, ese es algo planned ya, planeado. My sister is going to watch TV, yes. Okay, my sister is going to watch TV. Yes, very good. And number four. You are going to have a picnic next Tuesday. You are going Tuesday. To have a picnic next Tuesday. Oigo dos pronunciaciones aquí, uno del módulo 1 y uno del módulo 3. Sin duda alguna yo soy la del módulo 1, teacher. Módulo 1. Retrocedí. Ande, aprendimos los días de la semana, sí. A ver, Tamara, dígame los días de la semana, de lunes a domingo, sí. Monday, Tuesday. no me acuerdo cómo se pronuncia, lo acaban de pronunciar Normita y ya se me olvidó. ¿Con quién, Marcelo?
Dígame, teacher. Es que se me estaba descargando la computadora, pero ya estuvo. Okay. En este caso tendría que ser you are going a... Marcelo, Marcelo anda en otra cosa. ¿El qué, teacher? ¿Qué pasó? ¿Ah? No, de la normal, normal, le da risa, todo para la dice. Ayúdeme con los días de la semana, Marcelo. Sí. Quiero ver, sería Sunday, que es domingo, lunes sería Monday, martes sería Monday, no me acuerdo, vaya, regresé. Ya tenemos dos módulo, de módulo 1. Vamos a ver. Kelly. No, Normita lo acaba de decir y a mí ya se me olvidó. Kelly. Vamos a ver si me acuerdo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Wednesday. Y Sunday. Ya tenemos tres. Modelo Jessica. Se me colaron. In the case the sentence is number 4 is Tuesday. Okay, pero los días de la semana, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good, excellent. Okay, ¿escucharon todos? Sí. Marcelo, Tamara y Kelly. No, vamos a regresar al nivel 1. No, lo que pasa es que son cositas que ya vimos en la escuela y nosotros pensamos que porque ya las podemos, no las repetimos. Exacto, sí, ajá, sí. Ah, pues no, teacher, exercise todos los días. Exercise todos los días, sí, sí. Para que desarrollen esos mundos. Entonces, ok, entonces, number 4 diría. Norma. Teacher, si yo le di enviar y ninguna me salió buena. Norma, ¿cómo diría number 4? You are going to have a picnic next Tuesday. Very good. Yes, you are going to have Será por el punto. A picnic, picnic next Tuesday. Yeah, Tuesday. Tuesday tiene que ser mayúscula. Acuérdense. Ok, number 5. Jane is going to go to the office. Yes. ¿Alguien que pueda mejorar esta lectura? ¿Y por qué? Dijo Norma, Jane is going to go to the office. To the office. ¿Por qué? Is yes. Going to go to the office. Because the office is not the office. Because the office begin with vocal. Inicia con una vocal. Vowel, yes, ajá. Normita, siempre que una palabra empieza con una vocal, un sonido de vocal, la T-H-E se pronuncia como the office, yes. Thank you, teacher. Okay, very good. Entonces, Jane is going 54. Go to the office. Okay. Esta sería, ¿verdad? It's going to go to the office. Vamos a ver. No, ni una nos salió bien. Ok. Sí. Solo teníamos que escribir is going to o are going to. No. Vamos a ver. Entonces vamos a escribir is going to phone. Ya. Yeah. Uh-huh. It's going to phone y no toda la palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Uh-huh. Sí, esto es lo que quiere. Sí, solo quiere que le pongamos el going to.
Ajá. Are going to play. Y el verbo, ¿verdad? Que nos han dado. Going to. Pues aquí is going to. To watch it. That's it. Yeah. You are going to. To have. Sí. Y la number five sería Jane is going to. Solo el is going to go. Is going to go to the office. Entonces no quiere que escribamos toda la oración, sino que solamente el espacio que está ahí. Are going to. You are going to have. ¿Qué falta aquí? You are going to have a picnic next Tuesday. Yes, you are going to. Going. ¿Yo le gusta este? You are going to have a picnic. You are. Going to have. Vamos a ver. ¿Algo escribí mal yo? No. Are you are going to have. Okay, no le gusta este. You going to have. You are going to have a picnic. ¿Alguien más tiene problemas con este? ¿Solo yo? No, todos tienen. Bueno, yo tengo problemas con eso. Tampoco okay, lo acepto. Entonces la plataforma no la va a tener correcto. Vamos a ver qué tiene la plataforma. Sí, ajá. Sí, la plataforma le han puesto you otra vez. Ok. Entonces, cuando le ponen you otra vez aquí, no acepta esta. Esta. Okay. Pero ese es problema de ahí, ¿verdad? Entonces, le ponemos el you. Ya, y posiblemente lo va a aceptar. Ya. Okay. Lo aceptó. Pero no es problema de nosotros, sino porque aquí ya estaríamos, ¿cómo se llama? Diciendo dos veces a you. You are going to have a picnic. Esto lo tengo que reportar. Que lo reparen. Sería la number four, ¿verdad? Question number sí. Four. Question number four. Yeah. Está duplicado el subject. Yes. Yeah. Okay. Okay, Kelly, entonces sí, había un problema ahí en la plataforma, Kelly. Sí, las estoy haciendo como usted las tiene y algunas no me agarran. ¿Cuál no le agarra? Vean, aquí están todas ya. Ah, ahorita estoy así escribiendo. Sí, solo la number four, make sure. La de, ajá, la number five no me agarra todavía. Vea cómo está la number four. You are going to have. Tiene que poner el subject. Tiene que poner el subject ahí y tiene que estar en mayúscula. ¿Dónde? Sí, eso estoy corrigiendo y quitándoles el punto también. Sí, no quiere, no, punto no quiere porque nomás lo han programado para que demos el espacio aquí vacío, no para ahorita. Que escribamos toda la oración. Ya corregí, teacher. ¿Ya? Sí, ya me la agarró. Ok. Hoy sí. Excelente. Very good, excelente. Gracias, Jessica. Por la información que nos dio. Excelente, buen trabajo. Good job. All right. Entonces, creo que hemos trabajado bastante, sí. Vamos, necesitamos el café. Vamos a tomarnos un break para que cada uno pueda disfrutar de su cafecito. Ahorita como está lloviendo, no sé si está lloviendo ahí de ustedes. Aquí está raining, donde vivo yo.
All right. Entonces, I see you in 10 minutes. Enjoy your coffee break. Right?
Hello, hello, hello. Hi Tamara, how was your break? ¿Cómo estuvo su receso? Hi teacher. Relax. Relax. Excellent. What did you do? ¿Qué hizo en estos 10 minutos? Me fui por un vasito de agua, me fui al baño. Hablé un ratito con mi hija, así que. Excelente, very good. Aprovechó el tiempo. ¿Y Kelly? ¿Qué hizo? ¿Se relajó? No lo sentí. No, estoy haciendo un cuestionario también. Entonces, contesté unas preguntas. Ok, very good, excelente. Jessica, me la mandaron otra vez. Oh, my God. Estoy en esos 10 minutos aprovecho y me cambio de estación. Yeah. Sí, y tomé agua. La hicieron evicted, sí. Ah, cabal. Sí. No, pero está mejor ahí, está más privado. Yes. Sí, eso sí. Excelente. Estamos listos. Okay, gracias, ready for the class. Okay, entonces como estamos hablando del going to, vamos a leer una lectura que está también relacionada con el be going to. Y para que ustedes vean qué es lo que en realidad, cuál es la intención, o si está planeado algo, o es una predicción de lo que está hablando cuando usamos el be going to. Y esta es una conversación de una reservación de un hotel. Ya ayer vimos reservaciones, cómo hacer reservaciones y qué es lo que dice un hotel, vocabulario de cómo se reserva, que cuando le dicen a uno check-in, check-out, dónde es que check-out, check-in, pago si uno tiene damage payments, si ha arruinado una cosa, ¿verdad? Entonces, I will be able to, esto es lo que usted va a poder hacer, make a hotel reservation and request related services. O sea, hacer una reservación en el hotel y también pedir los servicios relacionados a esa reservación. Yeah. Luego, la primera pregunta dice, do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? ¿Le gusta, qué es lo que le gusta a usted hacer o qué es lo que prefiere usted hacer? ¿Quedarse en un hotel moderno o en un hotel antiguo cuando usted viaja? Tamara, ¿usted ha tenido esas experiencias anteriormente? ¿Se ha quedado en un hotel moderno o un hotel antiguo? En ambos, teacher. En ambos, ¿verdad? Bueno, ajá, en ambos, sí. Ok, ¿y en usted qué? Guatemala, lo bonito es en un hotel antiguo. Ah, sí, ajá. Eso le iba a decir que en Guatemala mencionó usted que es antiguo, sí, ajá, hoteles sí antiguos. Y Norma mencionó algo de que transformó un hotel, ¿verdad? En la veranera, parece un hotel de antiguo a moderno, ¿ya? En el servicio. ¿Y usted, Kelly, le ha tocado alguna vez quedarse hoteles modernos y antiguos? Pues no tanto así como las compañeras que comentaron ayer. El único hotel que he visitado y que fue así solo una noche fue el Hotel Ágape. El Ágape, sí. Okay. Sí. Ese es un hotel moderno. Sí, porque tiene piscinas. No comimos adentro, sino que tuvimos que salir. Uh-huh. Pero las habitaciones están bien bonitas. Sí, o sea, hace tiempo eso. Cuando decimos moderno, es, acuérdense que como todo va cambiando, entonces ya los hoteles modernos ya tienen diversiones adentro, tienen donde comprar, tienen malls y todo eso. Eso es lo moderno que estamos hablando. De ahí las camas es lo mismo, ¿verdad? Sí. Como ordenamos nosotros sería lo mismo. Ya no se usan llaves, sino que ya tarjetas de crédito, ¿sí? Y después vamos a poner el ojo así, para sí, así vamos, por ahí vamos. Nos van a escanear, cabal, sí, ajá, por ahí la vamos. Retina. Ya después ya no, no tarjetas, solo el ojo ahí. Okay, entonces a eso se refiere. ¿Y usted, Jessica, se queda en algún hotel moderno?
Pues no, teacher, tampoco he tenido tantas oportunidades como los chicos. Solo sí hemos tenido la oportunidad de disfrutar en Decameron. Este se consideraría moderno, ¿sí? Sí, se consideraría moderno. Y ahí quizás el Hostal Miramundo, donde está el Pital. Entonces, eso ya es como esos hoteles así antiguos, ¿verdad? Antiguo, Casas antique, antiguas. antique, antique, Sí, antique. Entonces, esos sí son más bonitas. Yo prefiero esos a Sí, los por supuesto. modernos y el contacto con la naturaleza y rico Sí. sentirse como en una cabaña. Sí, fíjese que los Sí. hoteles modernos como que dan más confianza que los nuevos, Sí. como hoy todo es cámara, ¿verdad? Sí. Entonces, es como que me están vigilando todo el tiempo, ¿sí? No, no tiene uno privacidad, y en hoteles viejitos sí hay más privacidad. Uno sabía que uno estaba allí y nadie andaba viendo a ver qué hacía uno. Yeah, entonces, como que hay ventajas y desventajas, ¿verdad? En los hoteles antiguos no hay aire acondicionado, en el caso Sí. de que sea en la playa, sí. Y en los modernos, sí, todos tienen aire acondicionado ya. Diferentes agua caliente, sí. Puede usar agua caliente o agua fría, dependiendo de cómo se siente. Entonces, lo moderno es los cambios que van teniendo, ¿sí? Que se van modernizando. ¿Y usted, Marcela? Yo tuve la oportunidad de estar en los dos, o sea, tanto un antiguo como un moderno. Pero realmente a mí me gusta más lo antiguo, fíjense. Por ejemplo, aquí algunos hoteles de El Salvador son bastante buenos, o sea, y me gusta como le diría, como de trova, algo así. O sea, que sean de ese tipo de, que tenga un concepto así medio antiguo. Me gusta ir Coloniales. más colonial, exactamente, más colonial, quizás. Y realmente el moderno, sí, obviamente, el hecho de llegar al hotel, que le den la tarjeta, meter la tarjeta, entrar a la habitación, así, ¿verdad? Pero no es lo mismo llegar a un lugar donde se siente más cálido, quizás, o sea, Sí, el ambiente. sí. Creo que es lo que vende, lo cálido. Y curioso porque lo he visto más acá en El Salvador que en otros lados. O sea, como le repito, sí he ido a Decameron igual, pero me gusta más viajar como a lugares más fríos. O sea, de aquí en El Salvador, vaya, Miramundo lo acaba de mencionar, creo que Jessica. Ataco para mí es una de las cosas, y son como hostales, creo que, o son casas de huésped donde nos hemos ido a quedar. Y es muy bonito, realmente, muy bonito. Como le decía yo ayer, no tengo nada que envidiarle a otros países. El Salvador siempre tiene Sí, hay un su lugar. toque. Sí, hay lugares bonitos aquí donde incluso uno no los conoce, ¿verdad? Sí. Y a veces me doy cuenta yo por medio de TikTok, de otras personas que vienen de otros países y sacan unos lugares hermosísimos. Y yo digo, Sí, wow, sí. quiero estar ahí. Donde yo sufrí, teacher, ha sido en San Miguel, en el Tropical Inn. Sufrí yo ahí. O sea, yo soy más de frío. Me invitaron a mí ahí. No lo volví a hacer porque fui a un evento ahí. Pero tenía el aire acondicionado y yo sudaba. Yo esa noche no pude Oh dormir my porque sudaba, sí, chorro, sudaba, no pude dormir Sí. esa noche. Entonces dije yo, bueno, no, así es esto, pero me voy más al norte en ese sentido. Sí. Es que San Miguel es algo único. Sí. Sí, no, es Sí, increíble. San O Miguel sea, es. Yo sí. admiro a la gente que vive ahí en San Miguel. Sí, la verdad que En sí. realidad no sé cómo le hacen. Yo una No. vez, sola vez, una vez fui y ya no quedé invitado de ir. Sí. Sí. No, Llegué ni allí yo. a Metrocentro Ah, y okay. no, Sí. bajándonos del carro y se vino una olada de calor, Sí, de nos calor. metimos allá a un McDonald's que había directamente al McDonald's, ahí podíamos estar bien. Sí, Sí. y era las 11 de la mañana. ¿Ya se imagina a las 3 de la Sí. tarde cómo se pondría ese piso? Yo Sí. fui al Cuco. Hay un hotel que se llama Las Olas o Hojas Resort, creo que Las se llama. hojas, las hojas. Ah, exacto. Entonces,
O sea, la playa, una playa que como aquí no lo he visto en Sonsonate, no lo he visto, o sea, no lo he visto en estos lados de las costas de la Libertad, pero, o sea, yo quedé enamorado de ese lugar. Sin embargo, fui, o sea, lo bueno que fui para esta época, que no es tanto el calor y había bastante aire acondicionado en las habitaciones de ese hotel. Muy bonito, solo que la piscina es como parece más jacuzzi que otra cosa, pero obviamente tiene ahí el gran, o sea, la playa, usted puede caminar y la playa nunca le pega la ola fuerte, sino que bien tranquilo, realmente muy tranquilo. Las Yo, hojas. Pero Sonsonate también es bastante caliente. Yo estuve trabajando casi 2 años ahí y Sonsonate es un calor tan terrible, tan tremendo. No, Sonsonate también es bastante caliente. Es cálido. Sí, Sí, súper caliente. yo sí tuve la oportunidad de eso, igual ir a Sonsonate. Y por mi trabajo anteriormente, yo tuve bastante oportunidad de andar en hoteles de aquí de El Salvador, porque hacíamos eventos donde yo trabajaba. Y sí, o sea, por ejemplo, Santa Ana dicen que es helado, no es mentira, es bien caliente. Era Sonsonate ni se helado, diga. sí. Ajá, era helado, exacto, pero por Sí. lo menos cuando yo fui no, nada que ver. Sonsonate sí, ¿verdad? Va, incluso he ido ahí al Decameron y, o sea, obviamente es playa, pues, pero no es lo mío. Yo siempre he dicho, no es lo mío. Ahí tengo yo ese choque de cultura con mi esposa, porque le gusta más la playa, a mí me gusta más irme a meter a un cerro, pero así es, pero aquí Usted como sangre fría y su esposa es sangre caliente. caliente, sí, la verdad que Sí, sí, la así verdad que son. sí, pero ahí Very vamos, good. a eso sí. Excelente. Buenas experiencias ha tenido. Y Normita, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Sí, gracias a Dios también he ido a hoteles muy modernos y hoteles no antiguos. Es concepto antiguo. Los hoteles antiguos son como tipo, se llaman tipo boutique, ¿verdad? Pero con comodidades. Antiguos se ven así, pero tienen aire acondicionado. Son hoteles con todas las comodidades modernas, aunque se vean antiguos en su concepto y en su diseño. Así sí me gustan, pero así muy viejitos, no me da cosas por los, no sé, no mucho así, pero sí, hay una en Guatemala y aquí en El Salvador, ¿verdad? He estado en los hoteles y muy bonitas experiencias. Debo decir de que Guatemala sí nos lleva ventaja en cuanto a la atención al cliente. Pues Nosotros sí. estamos años luz para estar con ellos a ese nivel de atención al cliente. Aquí en El Pero Salvador no se compara. Normita, yo creo que depende, ¿verdad? Porque yo he oído muchas malas experiencias de hoteles allá, que no es lo que dicen aquí. Quizá porque los travel agents no, en realidad, no contratan los hoteles que prometen aquí, pero que de aquí Depende de los la llevan, les dicen que van a estar en un hotel con piscina, con todo esto, y cuando llegan allá, los llevan a un cuchitrín, dice, que meten muchos en una habitación, no hay aire acondicionado, no hay esto, no hay lo otro. Como hay categorías de hoteles, ¿verdad? Si hablamos de estrellas, de 4 o 5 estrellas, pues se tiene que esperar algo bueno. Pero si Pues son hostales hostales, o los hostales no son de confiar ni aquí ni allá ni en ningún lado. Eso es para qué, mochileros, hippies que van a lo que sea. No es para, no sé, bueno, es mi concepto, no sé. sí, No, pero sabe también, teacher, qué es lo que pasa, que cuando viene mucho extranjero está acostumbrado, o sea, al nivel de, ¿cómo decirle?, de atención al cliente, que es muy bueno. Entonces aquí yo creo que muchos hoteles, por muy bonitos que sean, por las instalaciones más bellas que tengan, creo que nosotros todavía seguimos fallando mucho en eso. Hay hoteles que no les dan como, ¿cómo se dice?
las ay, no se me capacitan a su personal en eso, la capacitación. No gracias, hay, Normita. Eso. No hay. No hay, aquí no hay. Acuérdense que, bueno, al principio de este módulo fue lo primero que vimos. Una misión, una visión y unos valores. Eso es lo que está faltando aquí, que yo les dije que no teníamos eso. Y posiblemente en otros países, sí, ya ellos ya están experimentados en eso y están concentrándose más que todo en eso, en los valores de una compañía. Por ejemplo, los hoteles, ellos, los valores de ellos tienen que ser, híjole, arriba del estándar, ¿sí? Más que todo la integridad allí es bien importante, o sea, qué personal tengo yo, cómo me va a tratar a mis huéspedes, ¿sí? Y cuando yo no los estoy viendo, ¿sí? Si el huésped se va a poder sentir tranquilo que lleve su laptop, la deje en la habitación, ¿sí? Y ahí la encuentre, ¿sí? O sea, son valores que en realidad unos empleados de hotel y son de alto estándar. Por eso es que me gusta a mí a Bianca, porque cuando a Bianca va a emplear a alguien, le hacen unos exámenes psicológicos ahí, medios, ¿sí? Porque acuérdense que ahí, y aún así, se han oído muchos casos que empleados de Avianca, o sea, abren las maletas, se roban las cosas, se ha oído comentarios de esos, ¿verdad? Pero son casos aislados, que en realidad quizás se infiltraron gentes ahí y no pasaron por el proceso que tenían que pasar, ¿sí? Pero sí, hay unas compañías que tienen algo altos estándares. Por esa misma razón, por el tipo de negocio, la industria en la que se encuentra. Y los hoteleros creo que es una industria donde los valores tienen que tomar un punto importante cada vez que voy a emplear a alguien o voy a entrenar a mis empleados. Que eso tiene que ser el core de mi training. O sea, tiene que ser la columna de mi entrenamiento, los valores, porque de ahí depende todo. Esto, ok, entonces, modern and antique. Tenemos hoteles modernos o antiques, dependiendo de cómo sea el servicio, ¿verdad? El servicio o las instalaciones que tengan, ¿sí? Si ya tienen gyms, hay unos hoteles que ofrecen servicio de gym, otros que hoteles... como por ejemplo, estábamos hablando de diversiones, ofrecen nightclubs, donde usted puede ir y tener su rato tranquilo ahí. Por ejemplo, Decameron tiene eso, ¿sí? Tiene un club donde se va en la noche a divertirse, ¿sí? Tiene gym, si en caso usted no quiere ir al nightclub, va al gym 24 horas y está feliz ahí. Entonces, a eso le llamamos modern, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la lectura aquí. Entre dos personas están hablando de una reservación y usando el going to. Y le voy a preguntar cómo lo están usando ellos, predicción o una intención o algo planeado. Entonces está entre Jen y Gerardo. Dice, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Jen es el que está contestando, ¿verdad? Y el cliente le dice, hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? ¿Qué es eso, intención o planeado? Planeado. Planeado, sí, porque ya tiene el día, sí. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday the 14th. Sí, ya tienen planeado que Friday the 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? ¿Y eso es planeado o una intención? How long is... Podría ser una intención. Una intención, sí, porque algo puede salir, ¿verdad? Mi intención es quedarme una semana, pero algo salió y yo me voy, ¿sí? Entonces dice, I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday, hasta el lunes. Are you going to make the reservation for a single or a double room? ¿Sí?
¿Qué intención tiene? ¿Tiene, va a querer un single o un double room? Esa es la intención, ¿verdad? No planeado, yes, sino que es una intención. A single room, please. Ahí hace la decisión, ¿sí? A single room, porque le ofrecieron los dos. ¿Ok? ¿Alguna palabra de aquí que usted no la conozca? Por los que no tomaron café, me lo estoy tomando yo por ustedes, ¿ok? Así que, bien. Yes. Sí, ah, vaya normal. Ah, está, usted busca pleitos, ¿ah? Este mire, este. Mire, la, mire es yo, mi tacita bien humilde, y mire lo que saca ahí. Mire mi regalo del día de la madre. Mire, mi tacita bien humilde, así, y mire, vaya, pues, vaya, está bien. Okay. ¿Sabe? Tengo mañana un guacalito de morro voy a sacar. Ese es típico, ese es típico, yes, yes. Ok, no hay palabras, vamos a empezar con la lectura. Marcelo y Norma, please. Ok, hello. Vamos a ver, I'm first. Mm-hmm. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How Norma, are Norma. Hola. This is Norma. Oh, yes. Ok, Norma. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Norma. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Very good. Mm-hmm. Hello, I need to make reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Marcelo Cabrera. Thank you, Mr. Marcelo. Ok, déjame, ahí, permita. Cuando le decimos Mr., le mencionamos el last name de la persona, no el first name, ¿sí? El last name. Entonces, si él dijo Marcelo Cabrera, le va a decir, thank you, Mr. Cabrera. Ok, thank you, Mr. Cabrera. When are you going to arrive? I'm going to arrive. On Friday. Oh my goodness. No, ¿qué le pasó? Friday. Friday. It's Friday. Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Cabrera? I'm going to stay until Monday. Stay until Monday. Until. Las vocales tampoco no se las sabe. Ok, no, como no. I am going to stay until Monday. No, until, no. Until. Until. Yes. Until. Pero déjeme recargarle que me gusta su las T que me está haciendo. Se oye bien, okay. Bien bonito. Until. I am going good. To stay until Monday. Very good. Mm-hmm. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Double room. Room. A single room, please. Very good, excellent. Switch places, please. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This Marcelo. How I help you? How can I help you? How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Norma Portillo. Thank you, Mrs. Portillo. When are you going to arrive? I'm going to arrive for Friday 14th. How long are you going to stay with you, Mr. Portillo? Mrs. Portillo? With us. Us. Vocales, Marcelo, vocales. A, E, I, A, A. How long are you
going to stay with us, Mrs. Portillo? I'm going to stay home till Monday. Are you going to make the reservation for single or a double room? A single room, please. Very good, excelente. Okay. Quiero decirle que su pronunciación se está escuchando excelente. Very good. Marcelo, bastante improvement ha tenido. Ha mejorado bastante. Good job, good job. Ya, eso, fíjese que cuando su pronunciación cambia, o sea, aumenta, su fluidez mejora también. O sea que sí. Eso va de la mano. Va de la mano. Y para que sea más rápido su aprendizaje, apréndase las vocales. Apréndase, sí. Eso es bien importante. Sí. ¿Sí? Sí. Apréndase las vocales, los sonidos. Es tan fácil. A, E, I, A, A. Solo de ir A, E, I, A, A. Póngalas en su carro, en las llaves, en su portafolio, en su escritorio. ¿Sí? Póngala ahí, una fotografía, las vocales. Sí. Y cada vez que la vea, diga A, 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 E, I, A, 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 E, I, A, 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 E, I, A. Y su cerebro, cuando vea esa vocal, ya va a saber que es A, ¿sí? O es E, o es I, o es A, o es A. Cualquiera que usted vea, su cerebro la va a poder asimilar. ¿Ok? Agárrenlo en serio, va a ver que lo que le estoy diciendo le va a ayudar bastante. Porque su pronunciación está cambiando bastante, su articulación está mejorando. Entonces, si lo llevemos eso de la mano, no, hombre, usted va a ser una bomba. Sí. No, teacher, yo le tomo todo ahí en cuenta para mejorar, porque eso sí, he ido poquito a poquito. Ahí vamos, poco a poco. Sí, no. Mi mamá, poco a poco. Vea los videos, no me crea a mí, vea los videos al principio cómo leía Marcelo. Sí. Y vea hoy cómo está leyendo. Bien fluido está leyendo, sí. Bien fluido, así es que excelente, buen trabajo. Ok, Tamara y Kelly, please. Hello, Tamara. Hello, Kelly. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Kelly. How can I help you? Ok, permítame. Permítame. Lo siento de interrumpirla. Ok, Kelly, y me dijo una palabra ahí que no sé yo qué es. Me dijo thank you. ¿Qué es thank you? Hello, thank you. Eso es Kelly. Yes, this is Kelly. Lo que salió ahí fue la otra Kelly. Yes. Ok, acuérdense. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Kelly. How can I help you? Ok. Nuevamente, vamos. Please. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Kelly. How can I help you? Beautiful, beautiful. Excelente. Hello, I need to make a reservation. Sure. Qué bonito se oye eso. Okay, go ahead, please. Sure. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Tamara Vela. Thank you. Miss Vela, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Miss Bella? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Oh my goodness. Oh my goodness, you guys are great. Very good. I'll switch places, please. Okay. Yo creo que Kelly se equivoca solo para hacerme sentir bien, hacerme sentir que yo soy el teacher, ¿verdad? Porque, no, hombre, qué bárbara. Sí. Bueno, pero gracias por hacerme sentir bien, Kelly, por hacerme que ya tengo algo que hacer, ya salgo de campeón ahí, ¿verdad? Hey, Kelly, haga esto, yes. Very good. Okay, switch places, please. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Tamara. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure,
May I have your name, please? Of course. I'm Kelly Zelaya. Thank you, Miss Zelaya. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Miss Zelaya? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, por please. Jesus Christ. ¿Ya están listas ustedes? Ya están. Ya siento que ustedes están como ya los esos aguilitas ya que quieren así volar. Ya. Excelente, buen trabajo. Gracias a usted, teacher. Good job. My goodness. Okay. Thank you. ¿Cómo se llama Jessica? Hoy se tiene que, yo no sé qué va a hacer. Pero estas personas ya están. Me gusta, sí. Porque ya es motivation. Se oye bien bonito. Yo quisiera que ustedes oyeran los videos anteriores y se oyeran y vieran el o sea, han tenido un cambio tremendo, pero ha sido yo sé que han hecho un esfuerzo arduo después de trabajar y venir aquí, estar leyendo, estar oyendo correcciones y interpretaciones y interrupciones y todo eso. Han hecho un buen trabajo, excelente. Todos ustedes han hecho un excelente trabajo. Ok, vamos a ver si alguien nos ayuda a Jessica a ver si está ahí. Hazel García. No, Waldemar. Tampoco. Vamos a ver. Bella Martínez. I'm here, teacher. Okay, thank you. Thank you, Bella. All right, Bella y Jessica, please. Okay, Bella, you first, please. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Bella. How can I help? Hello, I need to make a reservation. Sure. Jessica, perdón, Bella. Hello, I need to make a reservation. Okay, hello, I need to make a reservation. Yes. May I have your name, please? Of course. I'm Jessica Solano. Thank you, Miss Solano. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Miss Solano? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, very good. Switch places. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jessica. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Bella Martinez. Thank you, Mrs. Bella. Mrs. Martinez, where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Miss Bella? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, very good, excelente. Good job. Thank you. Bella, nomás acuérdense que las I'm... No le escucho la I'm, solo escucho I going to. Entonces, ese poquito adjustment, tienen que ajustar eso que se le escuche I'm going to stay until Monday. Yeah. Lo demás estamos bien, excelente, Bella. Buen trabajo. Good job. Excelente. Outstanding. Es un trabajo impresionante. Very good. Excelente. Vamos a ver si tenemos a alguien más que quiera participar.
Es que todos se pusieron oyentes ya. Darlene, teacher, yeah. I live in my home. Teacher. Okay. Así, darling. Aquí estoy, teacher. Okay, very good. Julissa, ¿está ahí? Okay, entonces, darling, si me ayuda a Tamara, por favor. Con gusto, teacher. Thank you, Hi, thank you. Hola, Tamara. Hi. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Tamara. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Darlene Janes. Thank you, Miss Janes. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Miss? Excuse me, I not remember your last name. Janes. How long are you going to stay? Esa no fue Janes que le contestó, Tamara, fue alguien más. Thanks, Jessica. Yeah. I listen your conversation. Yeah, ajá. Ella es Ian, no sé si es Janes o Ianes. Bueno, se escribe Y-A-N-E-S. Ajá. Yo lo diría Ianes, pero ella dice Janes, yeah. ¿Verdad? Como con la L, yeah. How long are you going to stay with us, Miss Janes? I'm going to stay until Monday. Yeah, stay, ¿verdad? Darling, stay. But stay with us until Monday. Stay until Monday. Stay until Monday. Mm-hmm. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Good. Yeah, good, good. Yeah, single room. Excelente, good job. Muy bien, buen trabajo. Sí. Ya hizo las dos, ¿verdad, Darlene? No. No, ok. Ahora le toca a usted entonces. Ok. Hello, thank you for calling that Golden Star Hotel. This is Darlene. How can I help you? Very good. Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, Tamara Vela. Thank you, Mr. Vela. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Janes? Mrs. Es Tamara. Ah, pero Mrs. Usted Janes. Ok. Miss Vela. Miss Vela. Ella misma se está hablando. Imagínense aquí hasta nosotros nos hablamos nosotros. Ok, yes. Miss Vela, yeah. I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Darlene. Thank you. Thank you. Good job. Good job, Darlene. Excellent. Thank you, Tamara. Walter, mister, how are you today, sir? Heavy, teacher. Heavy wind, raining, heavy, huh? Heavy, this, the wind is heavy. Traffic and everything heavy. Was so heavy. Traffic, yo, but it's another wind. I know. But yes, this is yes.
Pero aquí estamos, ya preparados. We're getting there, yes, yes. It's live, yes. Very good. Por lo menos para participar en tell me, are you ready for the reading? Yeah, yes. Okay, very good. I'm going to ask Miss Kelly if she can help me with you. Please. Okay. Es que Kelly me hace sentir bien. Me hace sentir como que es el teacher, yes. Vale. Me ayuda Kelly, por favor. Yes, okay, go ahead. Okay, Walter, if you want to start, go ahead. Perfect. Okay, vamos, Walter. Yes. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Kelly. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo, bueno, Gerardo Gomez. Walter Faguaga. I'm Walter Faguaga. Yes. Thank you, Mr. Faguaga. When are you going to arrive? I'm going to arrive Friday, 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Fowawa? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Ya le puedo contar una anécdota. Okay. Okay, now switch places. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Kelly Zelaya. I'll tell you, Mr. Zelaya, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Zelaya? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or the double room? A single room, please. Perfect. Very good. Excellent. Single room. Excellent. How do you feel, Walter? Very good. Okay. No, yes. en una ocasión fui a Santiago, Chile, y fuimos con un compañero de trabajo, y yo cuando reservamos, teóricamente, iba una cama para cada uno, pero cuando íbamos al hotel, uno la cama era grandota, ¿va? Y cuando de repente nos dicen del hotel, nosotros acabamos viendo los dos con amigos, y ahí los dos, sí, bueno, aquí nos dicen que aquí como es común que vengan así, no dimos nada, pero veíamos que eran dos hombres, ¿no? Nosotros todos tenemos uno en el suelo y otro en la cama para rifarnos. Una double bed. Double, cabal, double room. Y ahí nos daban una single room. Pues sí, pero pues no, es que ayer vimos eso, Walter. Y en un hotel, si te dicen double bed, es una cama grande. Cabal, exactamente, eso es lo que no, yo pensé que era una cama, era doble cama, y en realidad era cama grande. Sí, sí, no son dos camas, sino que es una cama grande, eso le llaman double bed. Cabal, fue el error, que nosotros, yo vi así reservé, y ahí el problema del inglés. Sí, ajá, sí. Hay que poner la anécdota, o ya no me va a pasar. No, sí, ajá, por eso ya estábamos, bueno, Norma, incluso vimos, ¿cómo se decía también, cama para doblar? ¿Cómo se decía, Kelly? O Norma, ¿cómo se decía? Se decía rollaway. Rollaway. Entonces, rollaway bed son de las camas que son para doblar así. Por ejemplo, usted dice, ay, mire, solo tenemos un room, pero tiene un rollaway bed. Dice rollaway. Sí, son de esas camas que se doblan. Cabal, que tienen así una correcto, así. Si así sí. Que ahí toca la vida del viajero, cuando toca uno andar viajando, tiene que conducir toda volada. Sí, sí, ya no hay, si está booked. O sea, booked sí. Quiere decir que está lleno, ¿verdad? Si está booked. No, una vez que fui a Perú,
Llegué a un lugar que era un hotel, ¿va? Y cuando llegamos era un cuarto lleno así, pero así de doble cama, que eran para mochileros, ¿va? Y nosotros ahí afligidos, ¿cómo Ya, vamos a hacer, ya, ya pues? Con escuché esa miedo, pues. palabra, ya escuché esa palabra 2 veces, mochilero. ¿Qué es mochilero? Ah, el turista que anda siempre cargando una mochila por todos lados, no se baña, de vez en cuando y anda por todo el mundo dando vueltas. Oh, ya, Usualmente okay. Ajá. europeo, norteamericano, usualmente. Sí, ajá, sí. Pero así le dicen en los hoteles, mochilero. Bueno, en inglés no sé cómo será el anglicismo, pero le dicen mochilero. Hay hoteles para mochileros. Cabal, cabal, exactamente. Sí, estos son los travelers. Los travelers le llaman, Traveler, sí. ajá. Correcto. Pues Oh, estamos. en inglés sería baggers. Valor. Baggers. Ah. Ajá, los baggers. Sí. Viene Sí, de sí. la del baggers. Okay. Sí. Ok, very good, excelente. Creo que estamos haciendo un Perfecto. excelente trabajo. Buen trabajo, Walter. Thank you. Sí, Entonces, sí, sí. tenemos esta como ficha de las personas que hacen la reservación, ¿verdad? Fill the form with information from the conversation. Compare your answer with the partner. El agente, ¿cuál es el nombre del agent? En este caso sería Walter Antonio, Marcelo Cabrera, Norma Portillo, el agent. Y el guest sería la persona con la que usted habló. El check-in, ¿a qué horas va a llegar? Y el check-out, ¿a qué horas va a salir? Sí, entonces, el check-out, ¿cuánto sería en este caso, en esta conversación? Sería Monday, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mande, mande. ¿Y era single room o double room? Single room. Single Single room. room, yes. Sí. Ajá. Entonces, esta es la forma como usted llena las tarjetillas ellas. Ah. Ya usted ya está expuesto, la hizo de gente y la hizo de guest y dijo cuándo iba a check-in y cuándo iba a check-out. Y qué es lo que escogió, single room o double room. En el caso de este, Walter, double room es diferente a double bed, ¿sí? Ah, Double room son 2 cuartos, dos ¿sí? cuartos. Y double bed es una cama grande. Okay. Pero Ahí está durmió la. bien. Bueno, a mí me tocó la cama, el pobre amigo en el suelo. Y Marino jugaba piedra, papel o tijera y ahí nos definimos quién dormía arriba y quién abajo. mire, Marcelo, no confío, dijo, me voy a dormir aquí, no. Sí, no, pues No, sí, no, es macho, que ya los eso dos, es lo los que. dos ahí acostados, no vamos a abrazar ahí de repente. Desde que empezó a contar, dijo, no, mejor no, aquí, no, no, pues sí. No. Este es un viaje de negocio, no de placer, dijo Walter. No, yo me lo traje a rifar, cari corona, y parir, ahí, tirar papel o tijera que se quedan en el suelo. Sí, okay. No sabía, no porque hubiera pedido un roller blade, le hubieran dado una de esas, roller bed, ya. Ah, okay, sí. Sí, les hubieran dado, porque siempre los hoteles tienen ese Ah, tipo de. Ok, okay. very good. Entonces, hasta ahí llegamos con las reservations y mañana vamos a seguir con el going to más el verbo y vamos a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Para mañana. Entonces, si no hay ninguna pregunta de lo que hicimos, voy a pasar lista y I see you tomorrow. Ya casi estamos al fin de la semana y al fin del módulo. Quiero decirle que estoy muy contento con el resultado que estamos obteniendo ahorita, porque aunque la clase se está poniendo más difícil, no sé si ustedes la han notado, pero ya vamos más allá de lo común, ¿verdad? Estamos, ustedes han hecho su mission statement, qué bárbaros, han hecho su mission statement, han hecho su tarjeta de presentación, han hecho su una estructura de una compañía, cómo está organizada, han hecho unas cosas impresionantes, ¿sí? Que si usted se pone a pensar, wow, yo hice eso. Oh my goodness. Sí. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes por todo el esmero que han hecho y el esfuerzo que están haciendo ahorita. Estoy muy agradecido con ustedes, ¿okay? Por la respuesta que han puesto en esta clase y el resultado lo estamos viendo ahorita. Aunque este es solo el principio, ¿verdad? Estamos viendo el resultado. Buenas pronunciaciones, me encanta la pronunciación, me gustaría grabarlos a ustedes y llevarlos a la clase que yo tengo, que oigan esta persona cómo se oye, oigan, porque sí, en realidad estoy impresionado. Así es que un aplauso para todos ustedes, ¿sí? Excelente, Y sí.
Merecen esas vacaciones, yes, las vacaciones a las Bahamas, sí, con una piña colada y viendo el mar. Así es que, very good, excelente, muy buen trabajo a todos ustedes. Vamos a pasar lista y en I see you tomorrow, ¿verdad? A las siempre a la misma hora y el mismo canal. Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night, Bella. Carlos Francisco. Carlos Roberto. Darlene Yasmin. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Seth. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Julissa. Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, Tamara. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, y Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, everybody. I see you tomorrow. Have a good night and sweet dreams for all of you, okay? Felices, dulces sueños para todos. Yeah. Okay. Good night. Bye-bye.